Hola chicos, ¿cómo están? Aquí una vez más en este canal de AntoBits. Y bueno, vamos a terminar la segunda parte de esta guía de principiantes. Y bueno, lo vamos a ver más que todo, son las cosas del lado izquierdo hasta el lado derecho. Y bueno, empezamos primero en este apartado que si le damos al héroe, no, nos va a salir este apartado de conexiones, ¿cierto? Luego de este apartado de conexiones, nos van a dar algunos héroes donde, si desbloqueamos ciertas cosas, nos lo van a dar. Y bueno, acá al principio, lo más importante es que este héroe es muy bueno para iniciar, nos va a ayudar a farmear muchísimo y pasar mucho la aventura. Montmorency eh, es una de las mejores healers del juego y limpiadora. Cuando te digo limpiadora, es que le quita. Eh, los de o los hechizos malos que eh, les colocaron a nuestros héroes. Es una de las mejores. Diría que es la mejor. Y bueno, tenemos también a Alexa. Alexa es uno de los personajes más importantes para poder hacer Weaver. Más adelante en la guía de Weaver lo vamos a ver. Entonces, bueno, les comento que deberían de tener a Kieria del Espíritu Libre y Montmorency. Aunque lo que es Alexa y Montmorency la puedes conseguir también en las invocaciones. Entonces, bueno, vamos a aprovechar y vamos a recibirla. Que sería bastante chévere hacer la conexión ya con ella. Vamos a emitirlo y le damos a confirmar. Luego de ello, vamos a ver lo que es el pase épico. ¿Qué es el pase épico? Bueno, más que todo el pase épico son recompensas gratuitas y hay también recompensas superiores. ¿Cómo hacemos estas recompensas? Bueno, es dependiendo del rango que hayas obtenido. ¿Y cómo obtienes ese rango? Bueno, acá nos van a dar algunas experiencias por hacer la aventura, por hacer la guía del abismo, por hacer el laberinto y por pelear en PvP. Ya cuando hagamos todo esto, nos van a ir subiendo el ranking o la experiencia para subir de ranking y vamos a tener cada una de estas experiencias. ¿Cómo puedo tener la recompensa especial y la recompensa superior? Es muy fácil, ni siquiera vas a tener que pagar. Solamente le vas a dar a mejorar el pase épico y lo puedes hacer por 900 monedas o por 1800. Cuando es más que todo, 1800 diamantes es para poder desbloquear un traje de un héroe en especial. O sea, es algo único. Bueno, ya sabiendo esto, vámonos a. Bueno, el aviso y evento son más que todo estas cositas y si. Posees una cuenta de Amazon Prime, aunque ya este evento está terminando, te van a poder dar unas, unas recompensas como tal. Pero bueno, como puedes ver, el primer día era un boleto invocación de héroe 5 estrellas, 4 y 5 estrellas, que era muy bueno y todas estas cosas. Yo aproveché y utilicé el que tenía para este último día, que fueron 20 hojas. Bueno, luego de ello, es muy importante que sepa que en la tienda. Vamos a tener este paquete de rango. ¿Qué es este paquete de rango? Este paquete de rango, por cada nivel que eh, estemos aumentando, nos van a regalar estos ítems. Entonces, como pueden ver ya, yo soy ranking 10 y ranking 15, entonces voy a poder tener estos estigmas y voy a poder tener esta hoja. Cada vez que vayan subiendo, aquí se los voy mostrando, van a ir obteniendo esta recompensa y van a ir subiendo cada vez más. Bueno, en el, en el apartado de tienda, como ya saben, van a poder obtener muchas cosas, lo que es Skystone, estilos, generales. Acá, esto es muy importante, cuando llegue a 950, van a poder comprar 50 marcadores con 400 de Acá, como pueden observar, con las hojas que nos dieron, vamos a poder comprar guía del abismo, Bruja del laberinto, y etcétera. Después, ¿qué son las piedras transmisoras? Esas cositas verdes que a veces nos regalan. Estas piedritas transmisoras son para poder comprar molagoras, que ya después vamos a, a saber qué es, giga fantasma, fragmento de ego y todas estas cosas que de verdad son bastante útiles. Yo les recomendaría comprar molagoras, giga fantasma y luego, si puede, y más adelante pueden comprar pingüinos, pero los pingüinos los consiguen en otro sitio. Ya cuando tengan las gemas eh, que son de oro, van a poder comprar 5 marcadores de galaxia o un boleto de invocación de héroe de 4 y 5 estrellas. Yo les recomiendo a los jugadores free to play que consigan el boleto de invocación de héroe de 4 y 5 estrellas. ¿Por qué? Porque te han garantizado un héroe de 4 y 5 estrellas. Que hay gente que te puede decir, bro, pero el 5 de marcadores de galaxia te va a dar un héroe. Eh, lunar o un héroe de sol sí es verdad pero el rango es muy bajo entonces nosotros no podemos correr ese riesgo entonces yo les recomiendo el boleto de invocación de héroe 4 y 5 estrellas. Luego de esto bueno vamos a pasar a algo muy importante que es el santuario. El santuario es algo muy importante porque porque aquí vamos a conseguir diamantes como pueden ver, Aquí en el bosque de alma vamos a conseguir los pingüinitos y los leoncitos, esos que vieron. Y aquí vamos a crear molagoras, dependiendo de las semillas que tengamos. Acá, ¿cuál es el punto más importante? ¿Cómo desbloqueas todo esto? Acá lo vas a desbloquear teniendo un diamante que te van a dar pasando la aventura. ¿Cuál es mi recomendación? Que primero hagan el espejo de luz. El bosque de alma lo desbloqueen. Luego de ello, santuario de alto mando, taller de acero. O sea que desbloqueen uno de cada uno. El corazón de Orbis, bosque de alma, alto mando y taller de acero. El torre de alquimista un no. Luego de ello, yo les recomiendo que mejoren este corazón de Orbis. Los tres. O sea, que estén más tres. En la cuna de vida, espejo de luz. Y adoratorio bendecidor. ¿Por qué? Porque a las personas que son free to play, que no van a querer invertir tanto en este juego, que están por diversión, cuando ya lo tienes al máximo, te va a dar alrededor de unas 18, 19 monedas, si no me equivoco. Creo que cuesta un poquito más que digo, de diamantes. Y si hay un bono especial que te lo dan en el juego, te van a dar casi 30. Entonces, diariamente vamos a poder conseguir 30 diamantes sumamente importante que sepan esto entonces bueno vamos primero al, al apartado de héroes al apartado de héroes tenemos lo que es equipo héroes reserva cambio de especialidad transmisión y almacén bueno primero que todo lo del equipo es eh, fácilmente es cómo armar a tu equipo para la pelea luego de ello tenemos el apartado de héroes el apartado de héroes es sumamente fácil donde vas a poder ver todos los héroes que tienes luego de ello también tienes lo que es la reserva. La reserva que es fácilmente es donde vas a poder guardar tus héroes que ya no quieras utilizar y lo confirmas y listo. Luego vamos a tener lo que es el cambio de especialidad de héroe. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque aquí los héroes que son de tres estrellas evolucionan al nivel 50 a un ser más poderoso como tal. Un Bro que parte madres y bueno ¿Qué es lo más importante de estos héroes? Bueno, Rosit es muy bueno para PvP Cuando evoluciona Raz, cuando él evoluciona es bastante bueno Pero vamos a enfocarnos en el primero de todos Y en el más importante El más importante es Montmorency Que evoluciona a Angelic Montmorency ¿Por qué? La vuelve mucho más crack La vuelve mucho más tanque mucho más y purifica mucho más. Este es el personaje donde tiene que enfocarse primero. Luego de ellos, casi que todos son buenos. Unos son mejores que otros. Cluri también es muy buena. Roxy es muy bueno. Raj es bueno también. Un tanque demasiado alto en PvP. Inquisidor Carcinero es un demente. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Pero sí o sí, el primero de todo, Moransi. Luego de ello, vamos a ver lo que es el almacén. El almacén es cuando haces muchas invocaciones y ya tu stop de héroes está full, aquí se te van a quedar guardados, igual que los artefactos. Entonces, vamos a tener también la rep reputación. La reputación como tal, tenemos lo de diario de tres hermanas y también tenemos las semanales. ¿Qué es esto? Que cada vez que hagamos eh, algunas misiones que están acá, se nos van a desbloquear estos cofres que nos van a dar recompensas. Entonces es muy importante que, nos las, que siempre hagamos por lo menos las diarias y poco a poco vamos a ir haciendo las semanales. Luego de ello, vamos a ver el apartado de los banners que están acá. Y tú dices, Anthony, pero estos banners son cualquier cosa. No son cualquier cosa. Aquí por lo menos tenemos el banner que sabemos que tenemos a Tenebria, tenemos a Sigret. Tenemos también a Lilibet y tenemos este de acá que es el evento. Pero ¿qué es lo más importante de eso? Que algunas veces tenemos juegos adentro de estos banners que nos van a dar muchas cosas. Entonces es muy importante que siempre vean los juegos que nos dan en los banners, que son los eventos, como pueden ver que yo lo hice. Es, si hago eh, este efecto de acá, nos van a dar 50 de aventura siempre y eso es muy bueno. Y luego tenemos el juego de cartas, el juego de cartas. Vamos a poder hacer ciertas cosas para que nos den unas recompensas adicionales. Y luego de que hagamos esas recompensas adicionales, vamos a poder hacer esto. Si ya hicimos 15 cartas, vamos a poder tener esto. 30 vamos a poder tener esto. Y así sucesivamente. Entonces es súper importante que siempre vean estos banners para que vean qué, qué hay de evento. Luego de ello, vamos al apartado de batalla. Como pueden observar... Ya se me desbloqueó el altar del espíritu. ¿Qué es el altar del espíritu, Anthony? Vamos a tratar de eliminar esto. El altar del espíritu son algunos elementos que ayudan a mejorar a los héroes y les va subiendo el rango de estrellitas, por decirlo así. Entonces, yo tengo a Bildred. Vamos a despertar a Bildred. No le paren a los ítems que tiene porque no tengo ninguno. Y estos son nivel 78 y se los coloqué porque le da más ataque. Entonces, le vamos a despertar. Y luego que tenemos despertar, vamos a quitar esto, quítate, ok, ya lo quitamos, gracias Luego de esto, ese altar del espíritu nos va a dar estos fragmentos de acá Cuando tengamos estos fragmentos vamos a poder despertar el ataque de vida Que nos van a dar un 3% de ataque y aumento adicional de 20 y de vida 60 Le vamos a despertar y listo, y como ven se le va a rellenar una estrella Cada vez que vayamos a, a despertarlo va a pasar esto y bueno obviamente cada vez nos va, van a pedir más y luego nos van a pedir estos catalizadores que son sumamente importantes luego de ello vamos a saber qué es casa la casa es, es lo que les hemos comentado y es lo que sale en todos los tutoriales de quién es el weaver quién es el goler quién es el banche estos de acá lo que crean son materiales para poder subir el armamento o tener armamentos muy muy buenos en realidad es para tener los armamentos muy muy buenos y es sumamente importante luego tenemos el abismo el abismo es algo como un estilo de escalón pero hacia abajo que te lleva al abismo <laughs> y eh, va, por, eh, va por, por mundos por decir así luego tenemos el laberinto que el laberinto es algo muy cómico donde están estas piecitas cada step donde vamos a poder entrar en el laberinto y nos van a dar estas recompensas. esto está, Es muy, muy bueno hacer el laberinto siempre. Luego de ello, vamos a tener la torre autómata que, en vez de bajar, va a subir. Es una torre donde vamos a ir subiendo y cada escalón va a haber un enemigo y se va volviendo más fuerte. La sala de juicios, aún no se los voy a comentar. Y bueno, las aventuras acá. Es sumamente importante que cada vez que inicien el juego vean el tema de las aventuras. ¿Por qué? Porque las aventuras dan las casas de cambio, dan ítems totalmente buenos que tienen que hacerlo siempre. Además es una de las mejores opciones para poder subir de nivel rápidamente. Entonces, no olviden hacer las aventuras siempre que tengan la oportunidad. Bueno chicos, entonces para terminar esta guía vamos al apartado de héroes para que sepan cuáles son las clases de héroes, los elementos y todas estas cosas. Bueno, pero como pueden ver yo tengo a bildre a nivel 32 con un set de velocidad. A bildre no se le pone un set de velocidad, depende, pero él va con el del ataque, pero obviamente esto me lo dieron. En uno de, de los cofres de los banners, y bueno, lo aproveché porque es el más alto que tengo en esta cuenta. Entonces, bueno, lo más importante de todo es que están los héroes Lutters. Los héroes Lutters son héroes que son guerreros. Buen ataque, muy buena defensa. Y bueno, tenemos los Custodes. Los Custodes son héroes defensores que aguantan mucho en batalla y son muy buenos en realidad. Tenemos también a los Furari. Bilder es un Furari. Y los Furari son como los asesinos. Pegan durísimo, te matan y no sabes cómo fue y dices si por qué. Bueno, pero tienen la defensa muy baja. Entonces, si le atacas primero, es probable. Si tienes un ataque más alto, le ganes muy rápido. Tenemos a los Aguitas, que los Aguitas son los arqueros que también tienen un ataque bastante alto y son bastante buenos. La mayoría de los Aguitas son bastante buenos. También tenemos a los magos. Los magos también poseen o muy buen ataque o muy buena defensa. Son héroes muy buenos para complementar el equipo. También tenemos a los terceres que son como tal los curanderos, los que te cuidan, te protegen, te dan esa sopita, esas cosas. Y también tenemos a los materias. Los materiales son los leoncitos y los pingüinitos. Los leones recuerda que son para poder ascender a los Héroes y los pingüinitos son para poder subir de nivel rápidamente a los héroes. Entonces, luego, después de ello, tenemos a los héroes de fuego, a los héroes de agua, tenemos a los héroes de tierra, a los héroes de luz y héroes de oscuridad. ¿Cómo consigo a los héroes de luz y a los héroes de oscuridad? Bueno, muy fácil. Una de las formas de conseguir a los héroes de luz o de oscuridad es gastándose 6. De estos de piedras de transmisión de oro para conseguir 5 marcadores de galaxia. Yo te recomiendo que no lo hagas aún porque, bueno, si eres nuevo y si eres free to play, te recomiendo que hagas un boleto de invocación de héroe de 4 y 5 estrellas. La probabilidad de que te salga un héroe de 5 estrellas es bastante alta y bueno, tienes un héroe que te acompañe. Yo lo hago, siempre hago que si dos de 2 de invocación, luego voy 5 marcadores, 2 más, 1 ya, y así voy. Pero sí te recomiendo que lo puedas hacer porque los héroes de oscuridad y de luz son bastante buenos. Y también tenemos la invocación mística. La invocación mística es como una invocación de un banner, pero con héroes de luz y de oscuridad. Ahorita nos garantizan por 200 invocaciones que es demasiado. Y si las quieres hacer te vas a gastar todo el dinero del mundo en conseguirte a Araminta de hoja de plata que es muy buena. O aclariza de gatito, que es normal. Y también te pueden dar todos estos héroes o artefactos. Pero es eso. Te puedes gastarte las 200 invocaciones y que te salga. O te puedes gastar nada más 20 invocaciones y te sale. O te puedes gastar 5 invoca invocaciones y también te sale. Eres un admin. Bien. Pero a veces no. Yo solamente he podido conseguir dos héroes. De todos los meses que he jugado por acá. No sé si es que tengo una mala suerte. Pero bueno. Igual me funciona. Acá. ¿Cómo tú consigues esto? En el PvP. En el PvP. Al final de las temporadas. Te regalan. Invocación mística. Entonces. Bueno chicos. Para terminar. Vamos al apartado de aventura. Y les voy a demostrar. Qué tan bueno es Bildre. Y por qué se lo recomiendo siempre. Bildre. Como saben. es un Héroe Furari. Que es asesino. Y. Pega durísimo Entonces, ¿cuál es la facilidad de Builder? Builder tiene un ataque básico Que pega a dos Y bueno, activa su pasiva para pegarle a todo el mundo Como pueden ver Es un héroe que pega durísimo Es muy bueno para poder pasar las misiones Para poder farmear rápidamente Y te funciona en PvP al principio Y PvP al final cuando ya eres un crack Entonces, lanzamos la básica Se activa Y listo o sea, es totalmente fácil pasarlo. Totalmente fácil. Entonces, por esto le recomiendo a Bildre. Una de las cosas también muy importantes de este juego es que se basa en el PvP y en la velocidad de los héroes. Por eso hay que tener héroes con muy buena velocidad. O que hagan buff o encantamientos o de buff. Que pongan más lento a los otros héroes y que tú seas más rápido o que pongan más rápidos a tus héroes. Por lo menos, Judith. Su ulti lo que hace es aumentar la preteza de los héroes. ¿Qué es la preteza? La preteza es la velocidad. Si un héroe te dice aumenta la preteza de los héroes, significa que le va a aumentar la velocidad. Entonces, eso ayuda a que los héroes se muevan mucho más rápido y lo ataques mucho más rápido. Si te enfrentas contra un build enemigo que es un crack, Tú tienes un héroe que le va a subir la velocidad a tu otro héroe, vas a matar rápidamente a Bildre antes que Bildre te ataque. Entonces, eso es una de las cosas principales del juego. Como pueden observar, Bildre ganó muy fácil. ¿Y cómo se consigue esto? Esto se consigue en el Weaver. Por eso el Weaver es tan, tan, tan importante en este juego y porque te da otras cosas también. Y bueno, mi último consejo es que siempre hagan las aventuras completas y que, y que consigan todas las estrellas. Cada vez que termine un, un mundo, siempre lo va a hacer hasta un cierto punto y van a tener que desbloquear lo otro. Para los jugadores free to play y que quieran tener diamantes rápidamente, yo, yo les recomiendo que en vez de pasar al mundo 2, se queden en el 1 y terminen las estrellas del mundo 1. Así van a poder conseguir muchas más cosas, muchas más recompensas. Que son 30.000 monedas, 50 de estigma y 50 diamantes o rubí o lo que sea. Entonces, bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gusta este tipo de contenido, darle like y suscribirse. Y bueno, chao.